Ella
a tratar la siguiente canción, ya que el DJ ahí está un poquito, más que todo, tratando la manera de poner las canciones de los dos. Así es de que, eso sigue. Sigo aquí dando la lata, aunque
cabeza se acalambra en mis manos. En cambio tú eres tediosa, demasiado pálida pero sana. Y a veces no tengo ni qué comer, pero afortunadamente duermo muy bien. En cambio tú, de veras que te ves fatal. Por más maquillaje que muchas no me vas a encontrar. Andar mal, en tu mirada se te puede notar. Por más maquillaje que muchas no me vas a encontrar. Y yo, si no entiendo. Ya lo ves, sigo vivo con la misma pila de ti mismo. En cambio tú, eres nerviosa, demasiado pálido que estás. Y a veces no tengo ni qué comer, pero afortunadamente duermo muy bien. En cambio tú, eso me llega, bebé. Bueno, pues un aplauso ahí para los. Ah, merengue. Ah, doña Fernanda. No quiere. Bueno, pues ahí los compañeros ya se casaron un poquito, ¿verdad? Ya, bueno, aquí la cuestión es no tenemos que pagar, sino que es divertirse, ¿no? Sí. Es lo más importante, vamos. Eso. Ahí está. Bueno, para las personas que van a estar viendo todo este movimiento, o sea, los videos, ¿verdad? Se den cuenta de que todo estuvo divertido. Sí. Sí. Algo que le quiera decir ahí a las personas que vayan a ver esto, es, bueno, estos videos, ¿verdad? Ah, pues, ojalá y ya les hablaba. Así nos pasamos el cumpleaños a mi hija, ¿y qué? Ah, ahí llega. O sea, tomaba mal, ¿verdad? ¿En serio? ¿Le donaron el pastel entonces? Sí. Alfredo se llama. Ah, lo conozco. No de que lo conozco, sino que tenemos comunicación más que todo. Ajá, sí, va, muchas gracias. Ok, bueno,
Pues entonces, vamos a dejar este video por acá. No sé cómo le parecieron. Bueno, le pareció la fiesta aquí a Michael. Ah, pues fíjate que todo salió bien, gracias a Dios. Todo como estaba pues, planeado, no hubo ningún inconveniente. Y pues al final, pues todos nos divertimos, babos. Que eso era lo más importante. Lo más importante. La niña pues se la pasó muy bien, babos. ¿No? Exactamente. Tanto pues se la pasó bien que hasta sueño le bajó. Ah, se cansó. Sí, va. Ay, ya, papá, aquí trabajamos bien. Ah, me llega. Ajá, no, hombre, y lo chico, ya de último vino. Sí, porque como yo me quedo, de que como agarrate, vamos a echar un bailecito, de que entonces yo, como yo venía encaitado de llueva, entonces me voy a poner. Lo que pasa es que lo importante es ser feliz, no importa dónde venga. No, pero la que se salga, me voy a decir. Vamos a tirar su caída para ella, lo que. ¿Usted quería bailar con chico o no? No, él quería bailar con zapatos. Ah, yo pensé que quería bailar con chico. Pero de repente. Ah. No, ¿y de paso venía Julio conmigo también? ¿También iba a bailar mucho? No, baila mucho. Yo pensé que ya había caído la no, vez, ¿por qué? ¿Tú eres evangélico o asistís a alguna iglesia o algo? Sí, baila mucho. ¿Pero por qué motivo ya no bailas? Porque anteriormente sí bailabas. Ah, sí, primero. ¿Ahorita por qué no? Pero si bailo bien, bailo mucho. Pero como es diferente. ¿Diferente a cómo? Uno puede ser mundano antes. Mundano, pero vos decís que no asistís a una iglesia. Eso no es mundano. Vaya, como lo digo, que yo voy a la iglesia. Ah, ¿vas a la iglesia vos? Y estar bailando es lo que. Ah, no, entonces respeto eso. Si vos vas a la iglesia, entonces sí. Ahora mi pregunta es, si vos sabías perfectamente que Chico te traía aquí a la fiesta, vos sabías de que aquí había baile, entonces ¿por qué entraste? Yo vine como de compañía, Chico, pero como el baile no está ahorita. No, porque solo simple y sencillamente solo se le bajó volumen ahorita. ¿Algo más que podrías decir ahí? Sí, porque estamos hablando, ¿sí o no? Cierto. Él sabía perfectamente que venía a una fiesta. ¿Y entró? ¿Quiere decirte que? Mucho hace oído sobre las cosas del mundo, algo que me extraña. Pero vos dijiste que a una fiesta venía. Sí. Ah, ¿ya vieron? Pero fiestas cumpleaños, no es que da baile todo eso. Yo creo que Chico sí te digo. Sí, le dije. Vaya, ¿ves? Tomamos agua y ya. ¿Cómo la ves, Michael? ¿Cómo la ves? Chico le digo de que venían a una fiesta, que había baile. Y entró y ahora dice que él no le hace. No hay que hacer eso, muchachos, porque pónganse a pensar ustedes de que si yo soy de una congregación, de una iglesia, y me dicen, vayamos a una fiesta y hay baile, yo no voy a ir, ¿va? Porque estoy, ¿va? Y ahorita Jucho está viniendo y dice de que no sabía y lo ahora dice que le dijo. No, pero dice que cuando empieza el baile, aparte no, había baile cuando entró, ¿sí o no? La música, sí, exactamente, tenés razón también. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá. Así de que nos vemos y bendiciones.